Tantas veces ha hecho el ridículo Xóchitl Gálvez y ahora que un juez le otorgó derecho de réplica a Gálvez, los usuarios en redes sociales le preguntan si irá a la mañanera vestida de dinosaurio, vestida de botarga y si llevará sus cadenas. Este miércoles 7 de junio de 2023, un juez otorga derecho de réplica a Xóchitl Gálvez. La senadora del grupo parlamentario del PAN, Xóchitl Gálvez, celebró la sentencia de un juez en la que se reconoce su derecho de réplica en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. El juez de distrito estableció que a partir de las interpretaciones realizadas por el alto tribunal respecto a quien debe ser sujeto obligado de conformidad con la ley reglamentaria, el Ejecutivo Federal, a través de su conferencia matutina, cumple con los dos requisitos previstos: ser emisor de la información y responsable del contenido original. Por lo tanto, añade la sentencia, el Ejecutivo Federal debe ser considerado como sujeto obligado en términos del artículo 4 de la ley reglamentaria del artículo 6, párrafo 1 de la Constitución Federal en materia de derecho de réplica y, por lo tanto, cumplir con lo establecido en la ley. Xóchitl Gálvez quiere que su carrera política llegue a un término temprano. Pide a gritos que el presidente López Obrador la ponga en su lugar, así como lo ha hecho con periodistas, con personajes, con políticos que han asistido a dicho espacio. Así lo hizo con Denise Dresser, también lo hizo con Jorge Ramos, entre otros personajes. Ante esta sentencia, queridos amigos, Xóchitl Gálvez empezó a gritar como pregonera que me vayan preparando los micrófonos. Celebró así la senadora quien interpuso la demanda en diciembre de 2022. Mencionó en parte de su mensaje: usted dijo que si una autoridad se lo instruía, usted me daría ese derecho de réplica. Así que vaya poniéndole fecha, yo ya estoy bien puesta para ir a su mañanera, comunicó la senadora por medio de un video en el que describió que me vayan preparando los micrófonos. Este tweet que ves en pantalla lo escribió la senadora panista la tarde de este miércoles 7 de junio de 2023. El juez me acaba de otorgar el derecho de réplica. Señor presidente, usted dijo que si una autoridad se lo instruía, me daría ese derecho de réplica. Así que vaya poniéndole fecha. Yo estoy bien puesta para ir a su mañanera. Ese es el mensaje, queridos amigos, que Xóchitl Gálvez compartió desde su red social de Twitter. Los usuarios en dicha red no se la perdonaron, se pitorrearon de ella. Chequen ustedes algunos de los mensajes. El crítico político escribió: si te lo dan, dile a Marco Cortés que grabe el momento porque será lo más cerca que el PAN estará de la presidencia de la República. Sergio Ruiz: ahí estaremos para bloquearte el paso. Tú no representas a nadie y el juez seguramente está vendido como todo el poder judicial. Arturo Abreu: lleva el caso de tu hermana. México necesita saber la verdad. Luis Ramírez: la doña del video es la misma que la del avatar. Para nada. Haciendo referencia a la nueva imagen retocada que tiene de perfil en Twitter. Política mexicana: e irá con botarga o sin botarga. Xóchitl Gálvez respondió con una pregunta: ¿qué me recomiendas? Política mexicana no tuvo compasión, le respondió de esta manera: le recomendaría que intentara no ir a ser estridente ni hacer el ridículo como varias veces lo ha hecho. Alex Pozos: esta es la verdadera oposición, patéticos y ridículos. Poyowski, copiándole el estilo para hablar, le respondió lo que ven en pantalla. Zurita Carpio le preguntó: ¿llevarás botarga y cadena? Carlos Prime: jajajaja, ja, 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 y spray para los soldados. Takaro Tutako: como sea,
nadie te va a creer, eres panista, los panistas mienten, son deshonestos y tergiversan. Tú eres de esos, di lo que quieras, eso no va a cambiar la percepción de la gente sobre ti o tu partido de ratas. Saludos, Chochitil, BHL. Usted no es periodista, su opinión es más importante si la expone en el foro correspondiente, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, aunque sea pluri, retuiteadora, ay mana, pues lleva topper porque te va a dar hasta para llevar. Fanny. Ay, bueno, si quieres que el presidente te dé una arrastrada, pues adelante. Jafet Wipet, que sí, Xochitl, que tienes falta de atención, que sí, ¿de qué botarga irás? ¿De dinosaurio? ¿De payasa? Con que no grites como tus histéricas amigas Kenia y Lili, todo bien. Sergenovich, ¿otra vez usted? Señora, usted lo único que quiere es hacer circo para que después de que le dan una exhibida en la mañanera, usted se va a hacer la víctima y así jalar un poco de atención para sus fines políticos. Mejor debería de ponerse de verdad a trabajar. César Sánchez, se viene show grotesco a la mañanera, ¿con qué botarga se vestirá? ¿Se va a encadenar en Palacio Nacional para que ya no haya mañaneras? No me pierdo la madrina que te va a tocar como a cualquier panchero bravucón que ha ido. El Beni, levántese a las 3 de la mañana, báñese y llegue a las 5 a Palacio, fórmese, nunca le han cerrado las puertas, ceñito Cochil. Campesino Sideral, puede ir en cualquier momento, ya deja de hacer el ridículo, botarga del PAN. Lun, ojalá y expongas lo del cartel inmobiliario del PAN, la estafa maestra del Estado de México, el caso de la guardería ABC, los casos de exoneración de delincuentes por parte del Poder Judicial, etc. Wilmar, te informo, la mañanera es un espacio para recibir a periodistas y un canal directo entre el presidente y el pueblo, no un pequeño parque jurásico, mucho menos un circo para espectáculos entre el domador y las bestias. Félix, muy bien Cochil, ojalá te comportes ante la investidura presidencial, danos una pista, ¿qué botarga utilizarás? Eugene, te están dando el derecho de estar presente en cuanto se prevea que habría información generada por el Ejecutivo en que te señale directamente, pero no es de cualquier día, nomás llegas y entras como quieras, no y abusado, Jesús Cuevas, porque la doña es fina y quiere su circo y quiere su carpa. Tigre Cuarta Transformación, ok, solo que, como todos los periodistas tiene que formarse, algunos llegan a las 3 o 4 a.m. para esperar su turno y registrarse, algunos vienen de provincia y hasta del extranjero. Sea respetuosa y acate esas reglas, su turno y sea educada. AMLO será educado con usted. BHL, ahora que sí quiere reflectores y atención, pues vamos a ver qué tal le va en el Zócalo frente a todos los ciudadanos. José Canseco, está recontenta, pero se te olvida algo. El pueblo está muy pendiente, no harás ningún efecto positivo para tu partido, eso te lo aseguro, porque ustedes no tienen argumentos, por más que le hagan al cuento, pesa en ustedes mucha corrupción. Cerramos con este comentario, porque si no, este video se va a alargar por horas y horas. Rocío Martínez Rodríguez, qué asco Gálvez, muchos ciudadanos no queremos verte allí vociferando allí. El día que salgas, si eso pasa, apagaremos la tele. El podrido PAN es lo peor que le ha pasado a México, por eso están a pocos años de desaparecer. Ridícula. Y así, queridos amigos, los comentarios con dedicatoria para la senadora panista plurinominal Xochitl Gálvez. Un juez corrupto le otorgó este derecho de réplica. Xochitl no sabe ni lo que pidió, ni lo que está por ocurrir en la mañanera. Esperemos que el presidente López Obrador le dé la palabra a Xochitl Gálvez para que nosotros tengamos contenido de sobra para pitorrearnos
de ella y todos seamos testigos del fin de su carrera política. Hasta ahí este video. Si es la primera vez que observas nuestro contenido, te invito a que te suscribas. Si el video te gustó, dale like, compártelo y recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente video. Hasta la próxima.